¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Gracias por recibirnos en sus hogares. Como cada semana, a través de Comunique Channel, Tras la Historia, te lleva a cómo se escribe la historia día a día. Cómo la escriben, cómo la actúan, cómo la hacen. Bueno, en fin, toda la vida de todos los yucatecos y que todas las gentes que trabajamos día a día para el crecimiento de esta, de este gran estado. Hoy nos acompaña una mujer, la verdad, una mujer muy trabajadora. Una mujer que siempre hemos admirado por su dedicación, su amor al trabajo y a lo que hace. Es nuestra muy buena amiga Liz Pérez Demetri. Liz, muy buenas noches, porque aunque el programa lo grabamos en el día, lo están viendo nuestros amigos en la noche. ¿Cómo estás, Liz? ¿Muy contenta, muy satisfecha? La verdad sí, porque muy agradecida. Quiero decirles algo, Liz. Ella sale en esta gran revista que es Hola, pues le dan el crédito de haber sido la diseñadora de las alhajas que portan estas bellas yucatecas. Pero bueno, vamos a hablar primero, despacito y en principio. ¿Cómo iniciaste tu carrera como diseñadora de alhajas? Por ejemplo, esta, pueden ver, es una, vean qué bonita está, y es plata. Plata chapeada. Plata chapeada, vean qué bonitos diseños. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito, Liz, ¿cómo está? Bueno, realmente siempre he hecho lo que he visualizado, ¿no? O sea, siempre he visualizado y me esmero en lograr lo que visualizo. Y mi gusto por las joyas, pues, creo que fue algo natural. O sea, lo he tenido siempre, desde chica. Sí. En realidad, hace 27 años... 27 años exactamente, comencé a hacer juegos para mí y lo hacía yo con orfebres en sus casas, o sea, buscaba yo la manera de que hicieran las cosas, pero iba yo hasta 10 veces hasta que la alhaja quedaba como yo quería. Entonces, de repente, amigas mías, o sea, empezaron a decirme que sí, porque no se las vendía, que las hiciera yo para vender y que formáramos, o sea, que yo hiciera algo para que me compraran, y empecé a venderles pues las cosas mías, ¿no? Y seguí comprando, entonces empecé a viajar por piedras y cosas para fabricar, cada vez más sofisticadas, más completas. Y pues en esa época mi éxito fue hacer juegos de 4 piezas. Los juegos normalmente eran de 3 piezas, aretes y anillo, eso es lo tradicional, ¿no? Y lo básico. Así es. Pero para mí el broche o el pendantif siempre, o sea, me llamaron mucho la atención. Me parecían realmente algo muy femenino, un complemento del vestuario, y es algo como creatividad mía, o sea, me gusta. Claro. Actualmente le pongo, además, desde esa época también, empecé a hacerle el collar, la pulsera, el dije, el pendantif. Eso te voy a preguntar, además, ¿qué tipo de joyas diseñas? ¿Nada más de plata o también te vas a las otras, a las de mucho más, de piedra más cara y todo eso? No, definitivamente las joyas, yo empecé haciendo joyas en oro, mis estilos siempre fueron en oro, nunca en plata. En esa época, hace 27 años, pues la verdad, comprar plata era algo que estaba fuera de contexto. La historia cambia, ¿verdad? La moda cambia. Actualmente, pues hay mucha joya en plata y en oro. Realmente tiene mucho que ver. Pues ya, yo soy doctora en administración y finanzas. Sí, entonces, ahora vamos a hablar, porque además eres profesionista. Parte económica del mundo, ¿no? La versión económica del mundo transforma la sociedad. Y el consumo de la gente. Entonces, uno se va actualizando, se va moderando, se va vertiendo sobre las áreas que realmente consumen. Y, pues, la plata entró como un sustituto del oro y muchas cosas, ¿no? Así es. Entonces, en esa época yo solo diseñaba en oro, fui haciendo collares, fui ideando collares. La verdad, te juro que nunca vi una sola revista, nunca. Las hice por creatividad mía, me nacía armar los cortos, largos, de 2 vueltas, de 3 vueltas. ¿Diseñabas tú? Los diseñaba yo, los pintaba. Y contaba yo las vueltas y las bolitas y las perlitas y los corales y los zafiritos y los lapislázuli y las malaquitas y los jades. O sea, las gamas de piedras que empecé a poner de moda. O sea, que moda. Tú no naciste diseñadora, tú te fuiste haciendo. Fuiste. Yo me fui haciendo, sí, desde... O sea, desde, bueno, me gustaron las joyas y fui, no estudié diseño.
fue algo mío, creativo, o sea, que fui modificando y ampliando. Así claro, es. Y ya con la experiencia de conocer las alhajas y viajas por todo el mundo, sí, comprando y trayendo, sí, cosas. Sí, te vas viendo cosas finas, cosas mejores, que llenan tus expectativas, que la verdad de las que o te sea, enamoras. O sea, cualquier persona que llegue a tu joyería puede encontrar este brazalete o un, sí, collar que además... Hay que ver que es trabajo muy de aquí, muy yucateco, orfebre yucatecos, sí, ¿no? De trabajar, sí, de hombres y mujeres que trabajan esto que es diseños, sí, muy de Yucatán, ¿verdad? Sí. Lo que siempre fue la famosa, tenía su nombre, ¿cómo se llama? Filigrana yucateca. La filigrana yucateca. Entonces, pero pueden conseguirlo a precios accesibles. Al estar para, en plata, sí, para todo el mundo. ¿Has hecho algún catálogo, Liz, de tus, sí, alhajas? Bueno, catálogo no, tengo fotos y tengo... ¿Un catálogo de, por ejemplo, puedan ir vendiendo señoras? Irlo... No, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho porque... ¿Por qué no haces en serie esto? ¿Lo no, haces... porque no trabajo en serie, efectivamente. Es un trabajo muy personal, luego mucho, muy por gusto personal. Me adecuo, sí, a la persona según su personalidad. He estudiado diseño de la personalidad. Y sugiero la alhaja que realmente le conviene ponerse la persona. O sea, la persona no se da cuenta, pero yo le voy sacando la gama de colores y la gama de aretes, o cortos o largos, según yo vea su estilo claro, de persona, ¿no? Claro. Y además lo que le favorece. Eso te iba a decir. Manejo muchas mucho veces la gama de colores. El cuello largo, el pues cuello le queda largo, a lo mejor ponerse, sí, largo. Sí. En fin, pero nos vamos a ir unos anuncios, ya nos avisaron, Liz. No te vayas, regresamos. Estamos pues con una afamada mujer porque lo has hecho con tu trabajo, Liz Pérez Demetri. Regresamos en un rato. El Salón Juni le ofrece servicio para banquetes, actos sociales o convenciones con una capacidad para 100 personas. Cuenta con aire acondicionado y estacionamiento para su comodidad. Reserva tu fecha al teléfono 948-4543. No tengo familia. Pues ya estamos otra vez acá, Liz. Estábamos platicando ahorita en corto, Liz y yo, que es la verdad, este es un trabajo muy difícil, Liz. Es un negocio que no es fácil. Todo fluctúa en cómo está el precio, cómo sube el dólar, el oro, en fin, ustedes están, los que se dedican a la joyería, tienen que cuidar mucho cómo manejan su administración. Sí, porque... para que estés de acuerdo al momento económico que vives. Pero bueno, tú eres doctora en... Platícanos un poquito de tu vida, porque además es una gran profesional, sabe mucho de las cuestiones fiscales y todo. Bueno, lo que pasa es que cuando yo me recibí, entré a formar parte del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. Soy contador público. Sí. Y me dediqué mucho al área fiscal y monté un despacho con mi esposo, Elías Metri, ¿no? Ah, que le mandamos saludos a don Elías, un hombre, un máster, sí, en las cuestiones, en impuestos y en la cuestión fiscal. Muchas gracias. Don Elías Metri, excelente persona. Bueno, sí, en esa época yo era fiscalista junto con él. Y después se me fue, te digo, la inquietud, yo soy muy inquieta, entonces la inquietud y la creatividad por las joyas me empezaron a tentar y a inducir a hacer las cosas mías. Y se fueron dando de la mano, haciendo cosas mías, vendiéndolas, y ya luego fui prefiriendo montar un negocio mío. Claro. Entonces ya me separé. Todo el mundo lo conocemos, Liz Joyas de Colección. Liz Joyas de Colección, así es. Empecé como Diseños Liz, ¿eh? Diseños y mucha gente Liz todavía me sigue llamando Diseños Liz, inclusive en el extranjero identifican Diseños Liz, pero Diseños ahora Liz. Soy Liz Joyas de Colección, sí, desde hace como 10 años. Ajá. Y después de ser contador público, me llamaron también a dar clase, interrumpimos. No, allá hablas a la cámara. Bueno, me llamaron, terminando la carrera, me llamaron a dar clase a la Facultad de Contaduría y Administración como maestra. Mi mismo examen de grado, estuve feliz, la verdad, en esa época Carlos Pasos era el director, y me invitó y yo feliz entré a dar clases. He sido maestra de la facultad, pedí muchos permisos cuando mi niño estaba chico, y pues no me he jubilado por eso, pero en realidad me falta poco. En realidad continúo siendo, sí, maestra de la Facultad de Contaduría. Sigo siendo maestra de la Facultad de Contaduría y sigo dando exámenes de grado. Entonces, ¿ahorita tienes un doctorado, Liz? Sí, tengo un doctorado. Hace 6 años y fracción comencé a estudiar una maestría.
Y mi maestría la pensé en educación, porque siempre he sido maestra. Y pues la cuestión económica también me llama la atención, porque soy comerciante, ¿no? Y soy empresaria. Claro. Pero empecé la maestría en educación pensando en un retiro en el área educativa, porque como mi negocio es de alto riesgo, también no dejo de visualizar que en un futuro no pueda yo hacerlo, porque mi negocio lo manejo con puro empleado, no tengo realmente un equipo de gente familiar, ¿no? En mi negocio, más bien son gentes capacitadas y preparadas, es puro personal, muy querido, pero es que no trabajan familia, que trabajan contigo hace muchos sí, años, ¿no? Pero digo, tengo que visualizar que este negocio de riesgo, pues en algún momento tendré que dejarlo o venderlo, o no sé si, porque a mi hijo no sé si le vaya a interesar, o sea, no tengo más que un hijo, entonces la verdad es difícil. O sea, un trabajo de tantos años, sí, no sabes en qué, pues hay que planearlo, claro, en la vida tenemos que ir planeando todo. Sí. Porque visualizando pues, y planeando. Así hay, es. Planes a, yo he aprendido que hay planes a corto, mediano y largo plazo, y todos los tienes que contemplar. Oye, Melissa, entonces, fíjate, qué interesante. Tú estás también en alguna organización, ¿verdad? Ah, por sí, ejemplo, perteneces a la Asociación de Mujeres Empresarias. Sí. Te dieron un reconocimiento sí, hace algunos 2009, años, ¿verdad? En el año 2009. Tú recibiste sí, la medalla al mérito. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy merecido, Liz, porque hemos sabido de tu trabajo, de tu dedicación, de tu trayectoria. Pero nos quieres comentar cómo es que entras a hacer un equipo de trabajo con el gran y prestigiado diseñador David Salomón, también paisano nuestro, yucateco, y que vemos esta revista de Lola de este mes, por cierto, que está interesantísimo, dice romanticismo estival en un lugar llamado Mérida. Y hay unas modelos preciosas, puras niñas de aquí, de la sociedad yucateca, y pues con tus alhajas. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, David, cuéntanos un poquito de eso, dónde fue, dónde tomaron las fotos, los vestidos están preciosos. Preciosos, la verdad. Preciosos, muy, muy finos. Muy finos. Muy médicos. El trabajo de David Salomón. Sí. Lo que pasa es que ya ves que mi esposo es Metri, entonces sí, es paisano, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues yo siempre he pertenecido al Club Deportivo Libanés y de ahí hay mucha relación, pues familiarmente, por supuesto, con, pues, por con supuesto, la familia Salomón, David. Y además, David, siempre que viene a Mérida, la verdad, me ha distinguido yendo a la joyería y comprando sus regalos para, no sé, en fin de año, por sí, ejemplo, siempre ha ido, o sea, ha ido a la joyería. Entonces, en diciembre vino y me dijo, él me comentó que íbamos a levantar Yucatán. Me dice, Liz, vamos a levantar Yucatán. Y le dije, ¿y qué vas a hacer? Pues fíjate que voy a hacer un evento muy importante, me dijo, el Día del Terno. ¿Y sabes qué? ¿Tú haces filigrana? Pues claro que sí, de toda mi vida. Claro. Siempre. Ahí está la empecé, filigrana, ahí está la filigrana. Todas las personas que me traían sus cruces desbaratadas, sus rosarios incompletos, todo eso lo empecé a hacer y realmente seguí mi línea, ¿no? Y diseñando y seguí haciendo rosarios, veneras, todo. O sea, que haces los rosarios, pero que los haces que no sean de oro, porque todo, ya están impagables. De oro, de plata, de todo lo haces. Como de sea. Oro, de yo plata. Yo me adecuo al presupuesto de la persona. Perfecto. Que la persona esté feliz. A mí no me importa si es una joya muy cara, qué bueno que sea muy cara y muy buena y muy fina. Y si no, pues que sea una joya bonita dentro de su presupuesto, pero que para mí ver que la gente se las ponga es muy satisfactorio. Claro, que, o sea, salga satisfecha con el trabajo, exacto, que tú le has y que has se le vea realizado, bonito. Yo, claro, yo siempre busco que a la persona se le vea bonito, que le siente. Así es. Entonces me preguntas, sí, ¿cómo, él vino, cómo empezó? Él vino, me dijo eso, me comentó y me dijo, pero no lo digas, lo voy a hacer muy en privado. Y arráncate con tus diseños en filigrana y vamos a mover Yucatán, vamos a darle un auge a la gente yucateca. Y pues de ahí vino el Día del Terno. Que fue la verdad espectacular muy bonito, ese evento, sí, ¿eh? Sí. Yo creo que es y forma de... Y le pudimos dar trabajo, monté un taller exclusivo de filigrana, le pudimos dar trabajo a gente que de verdad está mal económicamente, esta gente no está valorada, ¿verdad? Porque no había demanda. De la demanda de su trabajo. Y ahora sí. Ahorita estaban, haz de cuenta, de lavanderos, de coches y cosas así. Entonces, estamos retomando y retomando gente, capacitado, y estoy enseñándole a los que más saben, a los que menos saben como maestros. Y no te creas, luchando un poco con ellos, porque ya tenían otro estigma, ¿me entiendes? Claro. De trabajo. Dejaron de hacer dejaron la alfendería. Hacerlo, exactamente. Y se dedican a otras cosas, claro. Sí, que les pagan mejor. ¿Has estado rescatando a esta estoy gente? Estoy rescatando a esta gente, sí. Eso, y la verdad me da mucha satisfacción.
además veo el aprecio de ellos también, ¿verdad? ¿Montaste un taller ahora? Monté un taller de filigrana, sí. ¿Y donde tienes a toda esta gente que están trabajando? Sí, ¿Estás exportando este tipo? Me llevé unas muestras, pero las tengo que hacer en 18 quilates. ¿En oro? En oro, ya en oro. Sí, ahí gusta todo el extranjero, pero en 18 quilates. La plata no es para ese tipo de joyas, no es demandada. No. Entonces ya mandamos nuestras primeras muestras, ¿verdad? En 18 quilates. Veremos qué nos dice. Ya tienes muchos modelos, porque pudiéramos ver si o tomamos algunas fotos a lo que trajo doña Liz. Bueno, traje precisamente para mostrar. Collares muy bonitos. Traje, pues, mi primer diseño. Pero ya nos llamaron a que nos van a cortar, ahí está, ya terminó. Bueno. Pero vamos al próximo, no te vayas, amigo. Vamos a unos anuncios de los patrocinadores, le digo aquí a doña Liz. Ni modo, son los que pagan el programa. Pero regresamos en unos segundos para seguir charlando con Liz Pérez Demetri. City Spa es un spa médico en Mérida que se dedica a todos los procedimientos cosméticos estéticos desde el punto de vista cosmiatra y médico. Visítalos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Citas al teléfono 291-7738. Pues ya estamos otra vez aquí, ya terminaron los anuncios, Liz. Síguenos platicando. Entonces, ¿llegan estos señores de Lola? Sí, él... La verdad es un orgullo que una yucateca le estén dando un crédito. Sí, porque, bueno, a dos yucatecos, a sí. David y a ti. Sí, me decían, por ejemplo, pudimos llamar a Cartier, a Tiffany, a cualquiera nos hubiera dado las alhajas. Claro. Pero lo que iba de acuerdo con la gama romántica, como dice David, delicada y fina, de la ropa que presentó, realmente iba más con alhajas tipo vintage, ¿no? Claro. Antiguas y... Y además, por lo que veo, las fotos las tomaron en una hermosa casa. Sí, la Casa Azul. La Casa Azul, que ahora es un hotel boutique. Que es un hotel boutique y privado, sí. O sea que todo el ambiente yucateco, el diseñador yucateco. Modelos yucatecas. Las modelos son unas preciosas niñas. Y no son modelos profesionales, pero divino, no, hombre, lo hicieron. Pero ve qué lindo. Sí. Preciosas las niñas, ya muchas las conozco desde niñitas. Ah, desde chiquitas conozco a algunas de estas niñas. Y desde luego, pues tu trabajo reconocido en una revista de tanto prestigio como el Lola. ¿Eh? Me da mucho gusto, Liz. Muchas gracias. Muy merecido. Ya veremos fotos después, vas a ver de tus alhajas en el Lola. Muy bien. Estoy segura. ¿Ah? Muy bien. Entonces, cuéntanos un poquito sobre esto. Vinieron, les tomaron las fotos. Dice, David hizo una visita allá con las telas a la tienda. Y entonces me dijo, mira, voy a sacar esto, esto y esto, y qué tienes, que vaya, son vestidos de fiesta, de gala, me puedes proporcionar fotos, ¿no? Las sacamos, y sacamos las alhajas, y las empezamos a combinar, y ahí decidimos también, le dije, mira, puedo hacerte esto con esto, y te combino esto con esto. Le armé algunas piezas para los vestidos también, por ejemplo, esta pulsera la armé para el vestido amarillo, si se fijan ahí, la chica tiene el vestido la sí, pulsera hombre, amarilla precioso, con corales precioso, y precioso. Son unos corales de modelo calabazo, o sea que son antiguos, muy diferentes, son como unas pelotitas media bola, pero cerradas como en calabacita. O sea, eso es algo muy difícil de conseguir. Dime una cosa, Liz, vamos a cambiar un poquito drásticamente, hablando precisamente de la gente de Yucatán. ¿Tú has pensado montar un taller escuela para enseñar al que quiera aprender a hacer este tipo de... Pues, ¿de alhajas? No, y a mí me gustaría algo para enseñar en una escuela, pero no se me había ocurrido que fuera. No, que en tu taller puedan entrar, por ejemplo, algunos jóvenes que quisieran, que les guste, para no perder esto que es tan nuestro. Porque por lo que estoy viendo, no todo el mundo... Sabemos que en Valladolid también hay muchos... Pero no diseñan, hacen la réplica de lo normal. Hacen las réplicas. En cambio, yo... No diseñan, pues eso quieres decir. No diseñan eso. Y les falta, empezar creatividad. A enseñar a estas nuevas generaciones a que hagan este tipo Claro, porque aquí viene una combinación del gusto personal, de lo delicado de la pieza, de que a mí me gustan las piezas finas, exquisitas... pero espectaculares, ¿no? Claro. Entonces, claro. Que se distinga que es una joya fina,
en lo que sea que te llame la atención, aunque sea en plata. Entonces, realmente, eso tiene mucho que ver con el gusto personal, los viajes, la experiencia, las personas a las que trato, los clientes. O sea, te va moldeando un poco esa experiencia. Y, pues, es un poco, para poder enseñar eso, tiene también que tener la otra persona esa madera, ¿no? De que le guste y tenga ese feeling para sentir lo que le queda bien a alguien, lo bonito, coordinar todo ese tipo de cosas para que sea exitoso, ¿no? Me encantaría enseñar, la verdad, yo estoy, pero me está dando trabajo, ¿ah? Son gente, pues como ese es un nivel académico bajo, ¿no? Da trabajo manejarlos. Y pues ojalá y podamos conseguir más trabajadores, la verdad. Gente que quiera sumarse. Sí, porque hago plata y hago oro. Entonces, unos hacen plata y otros hacen oro, ¿no? Y así me las voy... ¿Tus clientes son de aquí o estás llevando? Ya te hablé un poquito de si estabas exportando. Me dijiste que apenas acabas de llevar una muestra. Ahora vamos a tener una oportunidad en Cancún para noviembre. Sí. Estás preparando porque cada año vendes muchísimo ahí, siempre. Sí, estoy preparándome para allá, efectivamente. Qué bueno, para poder estar en este congreso mundial, que llegan de todas partes del mundo. Sí, y llevando joyas finas normales, claro, y en oro y en plata, y filigrana en diseños míos en oro y en plata. Y en oro y en plata, sí. No, va a ser que un sea espectáculo. Realmente a lo que además, porque a lo mejor no están preparadas a venir a comprar oro, pero plata sí. Y pues las piezas finas en plata también tienen su valor, relativamente por Liz, el peso, ¿no? Yo sé que eres una mujer que has luchado mucho, que has trabajado mucho, ya se ha platicado, y sobre todo el sector empresarial. Hace un momento entrevisté a un político, al señor Liborio Vidal, que es empresario y es político, y hablábamos un poquito sobre el tema de los impuestos. Ustedes, los joyeros, yo creo que es una rama muy difícil porque no es, vamos a decir, de primera necesidad, ¿verdad? Bueno. Entonces yo creo que al pagar ustedes impuestos son mucho mayores, ¿no? Que los que pagan cualquier otro rubro comercial. No es que sean mayores, son relativamente iguales. Lo que pasa es que depende de la laja que se pague. Lo que sí, si hablamos de la parte fiscal, ahí sí hay mucha tela de cortar, porque si me preguntas mi opinión, me parece muy injusto. Por ejemplo, yo estoy luchando con trabajadores, ¿verdad? Sí. Y de verdad es un negocio de alto riesgo. Entonces, para dar trabajo, para generar una economía, y se me hace muy injusto que en la ley han puesto el giro joyería como un giro vulnerable. Entonces, eso hace un poco prohibitivo que la gente quiera consumir algo muy fino, porque queda marcado, de alguna forma, hay canales fiscales donde la laja queda marcada y señalada para que demos la información de las personas que compran esas joyas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se venden, ¿no? Y claro, realmente eso merma nuestra economía, tenemos que buscar qué hacer en plata, tengo que estar rescatando otro tipo de cosas, y así estamos, en general, la rama de la joyería, así está. O sea, que ya no hay aquella laja que con no, el... No tremendas, puedes. Porque ¿quién te las compra? No solo eso. ¿Quién te las compra si fiscalmente está prohibido? Entonces, pues eso, ¿cómo se maneja? Tienen precios topes y tienen todo ese tipo de... Sí, de hay precios topes, hay fiscalización. O sea, la verdad es que es muy difícil y eso da trabajo para comercializar. No se puede, entonces tienes que trabajar mucho con cosas chiquitas, ¿verdad? Que hagan un volumen. Y hacer lo que estás haciendo, ese tipo sí, de... Sí, crear, crear, digo, te digo que el momento económico hace que uno rija sus actividades comerciales, ¿no? Y afortunadamente, pues, me es fácil, realmente me gusta, me es fácil, me gusta la gente, igual que a ti, me gusta... Nos entonces, encanta convivir, ¿verdad? Me encanta convivir, la verdad, y me gusta mucho que la gente se ponga las cosas mías, aunque sea en plata, me encanta. No, entonces, claro. Y las puedo hacer espectaculares en plata y están preciosas. No, sí, mira esta, a mí me encantó. Sí, muy bien, muchas gracias. Amigos, ¿quieres decir algo más? A mí me gustaría que le des un mensaje a las nuevas generaciones, Liz. Un mensaje de qué les recomiendas. Hay muchas jóvenes que me dicen, ay, a mí me encantaría iniciar un negocio, pero no es nada más iniciar por iniciar. Creo que hay que saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, sí, ¿verdad? ¿Qué les puedes hablar a las televidentes que nos escuchan? Bueno, hay una matriz muy importante en economía que se llama FODA, fortalezas y debilidades, ¿verdad? ¿Cómo se llama? FODA.
Es una matriz muy importante. Fortalezas. Y debilidades. O sea, te habla de las fortalezas y las debilidades de un negocio. Pero eso se aplica hasta a las personas. Tú tienes que analizarte y decir, ¿para qué soy buena? ¿Qué me es fácil y qué me gusta hacer? Así es. Yo creo que ese es el secreto. Si tú lo enlistas y haces un análisis, puedes saber a qué te puedes dedicar. En realidad, lo más importante es que dediques a algo que te gusta. Porque si haces lo que te gusta, el trabajo no te pesa, eres exitoso, te va bien y eres feliz. Así y la felicidad da salud. Entonces, eso es muy importante. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, la felicidad da salud. Da salud. Y a la gente joven, yo veo su futuro bastante difícil en los próximos años, porque la globalización, para la gente que no está al nivel del mundo, es muy difícil. Entonces, la preparación es de verdad muy importante en la actualidad. La calidad de preparación, los valores para la convivencia que se ven en la responsabilidad social, que es una temática importante en el mundo ahorita, poder convivir y poder ayudar y que la gente te corresponda y que todos nos ayudemos entre sí. Eso es muy importante, no pensar solamente en el egoísmo. Sí sabemos, ¿verdad?, que existe un egoísmo natural porque es el ser humano, somos así, pero hay que aprender a convivir y además hay que aprender a ver que en qué no somos buenos y esa parte tratar de fortalecerla, tratar de mejorarla y saber que todo va a ser en base a nuestra calidad educativa y en nuestro empeño profesional y en nuestra tenacidad. O sea, si no hay tenacidad, aunque haya muchas ilusiones, no logras nada. Nos vamos a caer siempre muchas veces, pero tenemos que levantarnos y buscarnos de qué, buscar un elemento entre las cosas difíciles para poder decir, con esto me voy a levantar, ¿no? Entonces, siempre habrán retos, siempre habrán competencia, siempre habrán cosas difíciles, pero hay que sobrevivir y sobrevivir feliz, haciendo lo que te gusta. Así es, Liz. Pues agradecemos mucho estas palabras que acabas de decirle, sobre todo este mensaje a estos nuevos, a las nuevas generaciones, aquellas personas que quieren iniciar un negocio. Pues amigos, por nuestra parte es todo. Yo te quiero agradecer que hayas venido al programa, que hayas comentado con nosotros, pues una mujer que ha trabajado de lucha, pero que ha logrado el éxito a base de lo que bien acabas de comentarnos. Has hecho las cosas que te gustan, y por eso pues lo has hecho bien. Muchísimas gracias. Lo has hecho bien, has tenido mucha dedicación, decisión, para hacer lo que hoy representa tu empresa, una empresa que tiene prestigio, que es muy muchísimas conocida gracias. Ya en Mérida, y no solo en Mérida, y en otras partes, ¿no? Así que, amigos, gracias por recibirnos en sus hogares como cada semana. Yo les agradezco que pues, nos hayan permitido entrar y, como siempre les he dicho, no tenemos compromiso con nadie. El único compromiso que tengo es contigo, ciudadano, que puedas saber y conocer cómo se escribe la historia de nuestro querido estado. Hasta la próxima y muy buenas noches.